Seguimos en Furia Española aquí en Ecomedios AM1220 para todo el país. Estamos en la multiplataforma digital para llevarte toda la información. En este caso vamos a instalarnos en las elecciones del 18 de febrero en el Parlamento de Galicia. Vamos a charlar con Martín Miméndez, presidente del Partido Popular aquí en la Argentina. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Marcos? Ariel, todo el equipo. Buenas noches. Bueno, gracias por esta deferencia de charlar con nosotros y, por supuesto, hay que hacer hincapié en el colectivo gallego, ¿no? En la participación, sobre todo, Martín. Hasta el 13 de febrero está la opción del voto y después presencialmente del 10 al 15 de febrero. Es todo muy reciente, pero creo que es muy importante participar para después, también ser oídos, escuchados y, por supuesto, tener esa fortaleza de la quinta provincia, en este caso Buenos Aires, la quinta provincia gallega. Exacto, tal como decís, Marcos, es siempre muy importante que desde el exterior se escuche nuestra voz, que se vea que participamos, que nos interesa, qué es lo que pasa en nuestra tierra. Galicia tiene la particularidad de que, solo en la demarcación Buenos Aires somos 144.000 gallegos con poder de voto, lo cual es muy representativo para una comunidad como Galicia. Como decías de las fechas, a ver, esto, los plazos en el exterior son complejos porque, se tiene que hacer el voto, como todos sabemos, antes de que se vote en Galicia. Como decías, para votar por correo se puede hacer hasta el miércoles 14. Nosotros lo que recomendamos es que se vote antes del viernes 9 de febrero, es decir, que el voto por correo se despache en correo argentino antes del viernes 9. Porque en Argentina tenemos la particularidad de los feriados de ese lunes y martes, digamos, el lunes 12 y el martes 13 son feriados, por lo cual el correo no trabaja, y ya el miércoles 14 es el último día para despachar por correo, pero recomendamos que sea antes del viernes 9 inclusive. En caso de aquellos que no quieran votar por correo, lo pueden hacer en la Embajada de España en Argentina, en Figueroa Alcorta 3102, de manera presencial. No es necesario que hayan recibido la documentación en casa. Se pueden presentar directamente con pasaporte español, que puede estar actualizado o puede estar vencido, uh-huh. O con DNI español, y ahí en la embajada tienen toda la documentación y las papeletas necesarias para poder ejercer eficientemente el voto. Es bueno resaltar que ya el voto no es rogado, ¿no? Con lo cual se facilita un poco más la acción del voto, ¿no? De sufragar y expresarse libremente con esta posibilidad de ir al consulado. ¿Está repartida el porcentaje de que aquellos que votan por correo van personalmente a la embajada en este caso, Martín? A ver, como lo del voto por correo, lo que se llamaba el voto rogado se derogó recientemente en una reforma electoral en la que participó el Partido Popular y siempre estuvo a favor de que se derogara el voto rogado. La realidad es que el sistema nuevo hasta ahora estuvo vigente en dos elecciones, en las autonómicas y en las generales del pasado año, por lo cual la gente está de nuevo teniendo esa gimnasia de ir a votar presencialmente, uh-huh. y de saber que no es necesario rogar nuevamente el voto. La realidad es que tanto las autonómicas como las generales, el voto presencial en la embajada funcionó muy bien. Hubo muchísima gente que se acercó a votar, e incluso la gente que se acerca a votar en la embajada se va contenta porque es muy simple. O sea, la realidad es que uno llega con su pasaporte, con su DNI, y puede votar rápidamente, sin demoras, sin colas, funciona bien. Entonces, nosotros creemos que el voto presencial va a ir a más. Obviamente hay una particularidad, que es que para toda la demarcación Buenos Aires, el único centro de votación es la Embajada de España en Buenos Aires, o sea que la gente está en Mar del Plata, la gente está en La Plata o en otras ciudades de la provincia, necesariamente tiene que votar por correo, porque entendemos que no se va a ir a Buenos Aires para ejercer el voto en urna. Pero bueno, la lucha de todos en el exterior, y más en un país tan grande como Argentina y con tanta presencia española, es que se amplíen los lugares de votación, indudablemente.
Martín, sabemos que viajás permanentemente a España, bueno, a Galicia, a Madrid, y estás en contacto con el Partido Popular. ¿Por qué la continuidad de Alfonso Rueda después de, bueno, cuatro periodos de Núñez Feijóo, ¿no? Con lo cual hay ya una continuidad muy marcada. Exacto. A ver, nosotros siempre decimos que el Partido Popular es el partido que mejor representa a los gallegos. Esta, digamos, las cuatro mayorías absolutas que obtuvo Alberto Núñez Feijóo consecutivas, con lo cual el Partido Popular gobierna en Galicia desde 2009, son producto de que Galicia va bien. Como dice el eslogan del presidente, Galicia funciona. O sea, Galicia va para adelante, Galicia crece, es líder en la baja del paro, es líder en crecimiento del Producto Bruto Interno. Galicia no tiene hoy los problemas políticos que sí tiene España. O sea, tiene un gobierno serio, un gobierno cohesionado, que su única preocupación es el bienestar de los ciudadanos y solucionar los inconvenientes para mejorar la calidad de vida. Y eso se nota. Galicia crece, Galicia está mucho mejor que hace 15 años cuando el Partido Popular volvió al gobierno, y a su vez Galicia, en cuanto a la emigración, tiene una política muy clara y que es copiada incluso por gobiernos que no son del Partido Popular. Todos conocemos la enorme cantidad de programas que la Junta de Galicia puso en funcionamiento a lo largo del tiempo dirigidos a la emigración. Producto de eso son los 28.000 gallegos que, viviendo en diferentes países del mundo, retornaron a Galicia en los últimos 5 años. O sea, las políticas dirigidas a la emigración funcionan y funcionan muy bien. Entonces creemos que por eso también hay que darle un voto de confianza y seguir apoyando al Partido Popular de Galicia y en este caso a Alfonso Rueda. Sí, sí, el tema del compromiso, la presencia, ¿no? Y estar cerca de la Galicia exterior, no solamente con los que más necesitan, sino también con los jóvenes, ¿no? Han expresado claramente el apoyo a las becas de excelencia, la formación universitaria. Antonio Rodríguez Miranda viene muy frecuentemente a Buenos Aires y hay una cercanía, ¿no? que se palpa. Exacto, sí, tal como lo decís, tenemos siempre visitas de Antonio Rodríguez Miranda, el secretario general de Migración de la Junta, como también de otros funcionarios, porque el exterior, digamos, la Galicia exterior para la Junta está muy presente. Como decías, los programas dirigidos a los jóvenes, el año pasado, en 2023, 140 jóvenes, a través de los programas de la Secretaría General de Migración, viajaron a Galicia por diferentes programas. La juventud, a su vez, es algo muy presente para la Junta, y eso se nota. Digamos, las becas funcionan muy bien. A su vez, es para remarcar que esos programas que están, digamos, que están vigentes, siempre aumentan su presupuesto año tras año. Uh-huh. Es decir, son, por ejemplo, las becas normalmente tienen plazas, digamos, el número de plazas aumenta año tras año. Porque las becas funcionan bien, porque los que viajan a Galicia están contentos, muchos se quedan, y es una política, digamos, que genera ventajas para más partes, digamos, para el joven que viaja y también para Galicia, que le sirve que jóvenes vayan a estudiar y a trabajar allá. Martín, en algún momento la diáspora terminó inclinando la balanza, ¿no? Con los escaños, creo que son 37 los que se necesitan para la mayoría. Recuerdo un caso no muy lejano, creo que en Pontevedra, donde el PP también, con el apoyo de la Galicia exterior, terminó ganando un escaño que fue determinante. Sí, la realidad es que, bueno, muchas veces el voto exterior, como se cuenta después que el voto, claro, que es en la Galicia territorial, termina dando vuelta a algún escaño. De hecho, en las últimas elecciones autonómicas gallegas, uh-huh, Alberto Núñez Feijóo había sacado 42 escaños. Ese domingo a la noche le había sacado 42 escaños, que le alcanzaba para la mayoría absoluta, pero con el recuento del voto exterior, que se hace 8 días después, es decir, el lunes siguiente a la elección, no, el lunes de la otra semana, le terminó dando un escaño más y terminó llegando a los 43.
La realidad es que el voto emigrante o el voto de los gallegos en el exterior es muy importante y puede inclinar la balanza para un lado o para el otro. Por eso siempre decimos, todos los votos valen, es muy importante que todos vayamos a votar, aunque estemos lejos y que hagamos el esfuerzo. Esta vez es muy particular porque a los argentinos nos toca en una semana de carnaval, en medio del verano, pero es importante hacer el esfuerzo y hacer oír nuestra voz. Dos preguntas más, Martín, ¿cómo han tomado, la particular decisión de Pedro Sánchez de la amnistía, de alguna forma acordar con los independistas para conservar en el poder, ¿no? Para estar en el poder de presidente. Sí, a ver, el Partido Popular se opuso desde el minuto uno. Pedro Sánchez es alguien que puede llegar a hacer cualquier cosa para seguir en el poder. Es realmente lamentable, por eso nosotros siempre tratamos de contrastar esa imagen de un gobierno nacional tironeado por muchísimos sectores, por muchos partidos, y que eso es lo que termina generando, es inestabilidad política, inestabilidad económica, contrastado con Galicia, que Galicia tiene un gobierno serio, sensato, eficiente, cuya única preocupación son los ciudadanos y solucionar los problemas del día a día. Eso es lo que no tenemos que perder y por eso pedimos el voto para Alfonso Rueda. Debo preguntarte, como hombre vinculado ya de familia, ¿no?, desde la cuna al Deportivo Español, Martín, bueno, ¿cómo imaginás el comienzo del campeonato y cómo lo ves al Deportivo Español este año tratando de buscar el ascenso? Bueno, con mucha ilusión, como en cada comienzo de campeonato. A ver, la realidad es que lo que se ve en los refuerzos y el equipo que se armó genera ilusión. Hay que ver cómo arrancamos mañana, pero bueno, esperemos que sea el año que finalmente se nos dé el tan ansiado ascenso. Y a su vez, siempre remarcar la importancia de que todos los que somos del Deportivo nos involucremos y estemos presentes en la vida social y política del club. En el club no sobra nadie y es importante que estemos todos adentro y participando. Por último, te pido un mensaje, ¿no?, si querés finalizar esta charla para la Galicia exterior, que bueno, puede votar por correo, tiene un plazo, bueno, no muy extenso, y después presencialmente en la embajada. Sí, remarcar que el voto por correo, digamos, la gente va a recibir, o ya recibió, dos sobres. Un primer sobre con la documentación necesaria para votar y un segundo sobre con las papeletas. Si no recibe ninguno de los dos sobres, se puede sacar igualmente a la embajada a votar. Si recibe el primero y no recibe el segundo, las papeletas las puede descargar por internet. Bien. Y bueno, en la embajada, digamos, se va a poder votar desde el sábado 10 hasta el jueves 15 de febrero. El horario es de 10 a 20 horas todos los días, salvo el jueves 15, que es el último día, que es de 10 a 16 horas. Y nada, remarcar nuevamente que es muy importante que todos votemos, que hagamos un esfuerzo y que se escuche nuestra voz y nuestra opinión. Martín Mimentes, te agradecemos esta charla con Furia Española. Un abrazo enorme. Gracias, Marcos. Saludos a vos, a todo el equipo y a toda la audiencia. Dale, un abrazo grande, lo mejor. Igualmente. Ahí estaba Martín Mimentes, presidente del PP en Argentina, aquí en Furia Española.